aperturando homenaje, aperturando las fiestas del carnaval, un agradecimiento especial para Joe Silva también, de Joe Silva Producciones, con la GoPro, está realizando la mejor cobertura, captando las mejores imágenes en esta tarde de carnaval. Una tarde multicolor, ahí estamos, con color, con alegría, señores de Benemérito Puerto Bandero. Muchas gracias por el apoyo, gracias por esta logística a la Comisión de Servicio y Promoción Social, a la señora alcaldesa abogada Janet Guerrero. Bien, ahora observamos el vehículo, el carro alegórico, en el cual también se encuentra la reina del carnaval 2017, la preciosa Mariosly Chávez. Mariosly Chávez es la reina que hoy entrega su reinado a la nueva soberana, la nueva reina del carnaval. Por favor, quienes están en el escenario, tengan la bondad de bajar para quienes no tienen nada que ver con cobertura, por favor, colaboren un poquito, ¿sí? Por favor, solicitamos a los niños, a los papitos y los niños que están acá arriba, que tengan la gentileza de descender al escenario para poder continuar. Bueno, ahí vemos a la hermosa reina, Eduardo. Ella es la reina que el día de hoy va a entregar la corona, ¿verdad? Así es, se trata de la bellísima Mariosly Chávez, reina del carnaval. Saludando también a todo el público de Catamayo en esta ocasión. El saludo también de nuestra alcaldesa, la abogada Janet Guerrero Luzuriaga, la bella reina del Cantón Catamayo, Carolina Patiño, los señores concejales, funcionarios del GAM Municipal de Catamayo y de diferentes instituciones también que nos acompañan en esta apertura de los carnavales Catamayo 2018. Gracias, señora alcaldesa, abogada Janet Torres, Janet Guerrero, por esta organización de los carnavales. Los catamayenses están completamente alegres, estamos felices de disfrutar a usted por dirigir este cantón a los felices por estas hermosas festividades. ¡Qué alegría, qué color! ¿Cómo estamos iniciando las festividades en Catamayo? También, representante del Ministerio de Salud también, que nos acompaña en esta ocasión. Vamos a invitar también la presencia. Vamos a destacar la presencia del señor jefe político del cantón, también que se encuentra con nosotros, señor César Romano, el coordinador zonal del Ministerio de Turismo, el ingeniero Fabián Altamirano, también que se encuentra con nosotros, la bella y reina de la provincia de Loja también, bienvenida. Ahí están estos dragones, dragones multicolores que alegran las festividades y que andan con la carioca carnavalera tradicional, espuma. Para disfrutar de estos carnavales de la fiesta multicolor, aprestándonos a recibir de manera lenta a cada una de las instituciones que participan de los carros alegóricos. Y por ahí vemos el segundo carro alegórico con el sol que caracteriza a este hermoso cantón libérrimo de Loja, Eduardo. Así es. Están tomando la ubicación respectiva las autoridades, la señora alcaldesa abogada Janet Guerrero Luzuriaga. Está tomando la ubicación correspondiente para la fiesta de carnavalidad. Poder observar desde una buena ubicación lo que será el desfile, el pregón previsto para la tarde de hoy.